Bueno, compañeros, vamos a aprovechar hoy por la tarde a salir un poco, a más descarte de conejos sin perro. Y nada, vamos a aprovechar el día de hoy porque ayer llovió, refrescó un poco, estamos ahora sobre 99 grados más o menos. Y nada, vamos a ver qué tal se da por esta zona. Esta es una zona donde hay mucho conejo, pero también al más mínimo ruido el conejo se mete rápido en la madriguera. Y nada, a ver si nos podemos hacer con uno o dos conejos, porque el cupo está complicado, la sequía le ha afectado aquí a la caza. Y nada, vamos a ver qué tal se da y si podemos hacer algunos lances. Te le tira desde aquí. Lo he fallado. Estaba el conejo. El conejo estaba bastante retirado. Bueno, ya está. ¡Epa! ¡Qué borrea! Míralo, es para acá. Bueno, llevamos ya primer conejillo.
el conejillo que va para pa el morral. Vamos a echar un trago de agua, que la calor está picando. Y nada, compañero, de ahí me ha salido antes el búho real. Vale, a ver si tengo un tiempo y me traigo la cámara y lo fotografío. Y nada, venía por aquí y el conejo pues me ha tirado para arriba y ha sido un tiro rápido. Y ya está. Y nada, como veis, es una zona de andar es bastante difícil, ¿vale? Está en pendiente todo esto. Y bueno, lo que estoy haciendo es yendo por la mitad, por si baja algo para abajo, en este caso sube para arriba, y luego ya a la vuelta pues le volveré a dar por la parte de arriba de abajo, que me lo estoy dejando. Así que nada, vamos a seguir. Y parece que la tarde se va a dar bien. Vamos al lío. Lo dejo. Ahí está. Vamos por ahí. La verdad que ha sido un lance difícil porque no lo veía y el conejo estaba muy lejos. Pero ha sido un tiro certero. Segundo conejo.
Ahí va quemando, más bonito parece. 4, 5, 6. Un bando de 6 perdices. La primera vez que lo veo aquí en el coto. Por lo menos han criado bien. Bueno, como veis, aquí en el coto pues tenemos varios sitios de bebedero, ¿vale? Tenemos puesto aquí un bidón y para que los animales pues puedan beber algo de agua, por lo menos se refresca. Y nada, vamos a seguir con la tarea. Vamos más para adelante. Que se mete. Bueno, compañeros, tenemos aquí ya tercer conejo, cupo hecho. Pues nada, compañeros, hemos hecho el cupo, ¿vale? Son más o menos las 6:30, 7 menos cuarto de la tarde y empezamos a cazar a las 5:30. Y bueno, hemos echado una entre una hora, hora y media. Y nada, por lo menos hemos hecho el cupo de 3, ya que el primer día de caza, se me dio fatal. Y nada más que con un de una paloma torca vi nada más que con un conejo y bueno, ya la verdad que no vi más dentro de la tarde, pero también es porque hacía mucho calor, claro, y el conejo pues no salía. Pero date cuenta que hoy tenemos una variación de 10 grados de temperatura menos, pues entonces los animales pues creas que no se nota. Y bueno, me voy contento, por lo menos he hecho 4 lances, ¿vale? El primer conejo ha sido un conejo bastante lejos, que nada más que le veía la oreja y era muy complicado. Ese conejo por lo menos estaba a 30-40 metros. Y ya lo demás, el segundo lance ha sido un lance rápido. Vamos, no me esperaba que saliera el conejo de ahí. Y luego el tercer lance ha sido un conejo que lo había visto en una boca parado y al acercarme ha tirado para abajo y le he podido tirar. Y nada, y este conejo ha salido bastante rápido y un lance trasero. Ay, por eso he tenido que ir a correr detrás de él, porque si no es que se me metía en la boca, en la madriguera. Y nada, voy a preparar lo que hemos cazado, el cupo de 3 conejos, y que podáis verlo. Y nada, espero que la próxima jornada, ya será el sábado que viene por la tarde, y es lo más seguro que me baje a la de arriba a tirarle a las palomas, ¿sabes? Que allí hay bastante movimiento, tanto torcal como
palomo bravío. A ver qué tal se da la paloma y pueda realizar un documento para vosotros. Así que nada, a seguir con la media vida y suerte a todos en la próxima jornada de caza. Hasta la próxima.